marido. Está muerto, ya está muerto. Está vivo, el chico está vivo. Los asesinaron a balazos dentro de su minivan. La escena era desgarradora. Disparan, siempre hay balacera. Ya, a veces uno ya está acostumbrado de todo. ¿Ya? Alicia Ramos Quispe y su esposo Justin Quispe Campoverde fueron atacados cuando se desplazaban a bordo de su vehículo a pocos metros de su casa. Según la policía, dos delincuentes los interceptaron y al no dejarse robar, abrieron fuego. Las balas también hirieron a Gabriel Dávila Gama, quien se encontraba en el asiento trasero de la unidad. La verdad, nosotros no sabemos por qué habrá sido. Acá todo tiene su motivo, siempre más por venganza, claro. Acá más que todo por ajuste de cuenta. El crimen se ejecutó en la cuadra 5 del Jirón Río Mississippi, en San Juan del Urigancho, muy cerca del paradero 12 de Huáscar. A las víctimas mortales las trasladaron a un hospital, sin embargo los médicos solo confirmaron el deceso. El estado de salud del herido de bala de 20 años es estable. Acá, que te digo, es como tierra de nadie. Acá no hay seguridad para nadie. También creo que falta un poco más de que venga la policía o se den agua. Claro que viene para las 500, pero no. Las autoridades vienen recogiendo lo grabado por las cámaras de videovigilancia instaladas en esta zona con el objetivo de identificar a los criminales.